Pero ustedes vivieron con él en México. Yo viví con el abuelo, sí. Ah, ok. Llegué en agosto de 39 con unas viejas amistades del abuelo, un matrimonio de Margarita y Alfredo Rosner, unos franceses que Roski había conocido en Rusia durante la revolución. Okay. ¿Y se crió posteriormente usted en México? Bueno, yo también tuve un pequeño recorrido en mi primera infancia. En Moscú salí a los 5 años. En el año 31 llegué a Turquía, la isla donde estaba el abuelo. A los 2 años de que él llegó, llegué con mi madre. Posteriormente, a los pocos años, viajé a Berlín. A principios de 1933, mi madre se suicida, llega el ascenso de Hitler y me trasladan a Viena, a Austria, Viena, donde me quedo 2 años. Y de Austria me llevan a París, donde sí, ahí viví 5 o 6 años con mi tío vencedor. Luego el abuelo ya me manda a traer a México a la edad de 13 años y medio. Y ahí he vivido desde entonces. ¿No ha militado en política en México? Para nada. No, yo estoy al margen de la política. Mi deber es restituir la verdad histórica. Nadie más que yo he vivido el clima de falsificación, de asedio, de mentira que ha sufrido la familia. Y creo que restablecer la verdad histórica es una tarea muy importante, un deber que yo tengo, no solo en lo personal ni con la familia, sino en general. La memoria de la humanidad es un don muy preciado. Sin ella no entendemos el presente ni podemos planear el futuro. Creo que uno de los mayores crímenes de Stalin fue precisamente arrancar hojas del libro de la historia, falsificarlas. ¿Cuál de los libros de Trotsky es el que más ha influido en usted? Pues digamos, debo confesar que no he leído todas las obras de él, pero digamos La Revolución Traicionada es una obra importantísima. Analiza y describe lo que es el régimen oscuro, usurpador de Stalin, hasta el mismo detalle. Y tan así que Stalin, creo que antes de que saliera en prensa, inmediatamente mandó que se la tradujera. Y es un factor que quizás aceleró el asesinato de mi abuelo. Luego tenemos La Revolución Permanente, ¿no? Es un libro anterior que tuvo mucho peso, mucho valor para la revolución rusa, para el desarrollo de dicha revolución. Y luego tenemos también un programa de transición que es de mucha actualidad. Ese es un libro muy útil para el proceso, ¿verdad? La participación de la clase obrera en todo el proceso revolucionario, en la administración de empresas, de autogestión, en democracia obrera. Son los pilares de un auténtico socialismo. Y ahí en este libro viene esbozado, ¿verdad? Entre los Trotsky tuvo una serie de amistades de intelectuales en México en ese momento que coincidieron justamente en México. Entre ellos, ¿a quiénes recuerda usted? Bueno, llegó allá el poeta André Breton, el surrealista. Con Diego también una relación muy estrecha, nomás que Diego daba bandazos, no era muy estable, digamos, en sus concepciones políticas, y de repente le dio por apoyar un candidato de derecha que era Almazán, y ese fue el motivo principal por el que Trotsky pues no pudo seguir junto a él. Sí. Bueno, yo creo que más o menos ya sé este material, pero no confunda el stalinismo con el socialismo, por favor, no tiene nada que ver. dígame eso. Por favor, no confunda usted el stalinismo con el socialismo, con el verdadero socialismo. ¿Qué tal? ¿Cómo encuentra el país? Bueno, ¿cómo le parece Caracas? Pues es un proceso muy interesante que estamos viviendo aquí, ¿verdad? Sí. Hay muchas fuerzas ahí interaccionando con toda la revolución.
deseos es de vivir. Y desde México, ¿cómo se ve la revolución? La bolivariana, ¿no? Porque hay muchas revoluciones por ahí. ¿Cómo la ven desde allá? ¿Cómo se ve? Lo que pasa es que ahí tenemos unos medios que funcionan y están totalmente al servicio del Big Project. Y digamos, a nivel del pueblo llano, como la imagen de Chávez, cómo la se maneja, cómo, qué, digamos, impresión tiene la gente de Chávez en lo más industrial. Pues, el sector politizado, estudiantes y eso, que ven con buenos ojos, ¿no? Pero sí, la opinión pública, que está muy manipulada por los medios, por las televisoras, que son las que tienen ahí casi control, pues sí han hecho una imagen distorsionada. Y sienten el peso del apellido de su abuelo, no lo sienten como muy gravoso. Usted no tiene la culpa tampoco de ser su nieto. Al contrario, tiene suerte, mi vida pues fue movida, interesante. Y además llegar a los 84 años es realmente algo milagroso en la familia. O lo suyo, su edad, eso es esa, 84. Habla francés también usted, ¿no? Sí. Petit peu. Sí. Me más petit peu. Hace 5 o 6 años. ¿Vos sabés utilizar la vano? Sí, j'étais au lycée. Ah, au lycée? À l'école ou au lycée? Au lycée. Au lycée, hein? Llegué hasta el sexto. Ah, ok. Leaba latín.